Muy buenas noches, bienvenidos. Como cada sábado en la pantalla de Telefe Rosario, Plan A se dedica a un tema. Hoy vamos a hacer dos temas, pero el primero de ellos tiene que ver con el sueño de la casa propia. Se ha sancionado una ley de alquileres, se han hecho decretos para beneficiar a inquilinos. ¿Realmente los beneficia o los perjudica estas medidas? ¿Cómo funcionan? ¿Qué impacto tienen? El mercado inmobiliario, el gobierno pretende especificarlo, que no se piense más en dólares. Se han dictado algunas medidas en las últimas horas para estimular a la construcción y a especificar este sector tan dolarizado. Todos temas que van a ser analizados en Plan A y, por supuesto, para finalizar, un bloque de salud que realmente les va a interesar. El sueño de la vivienda propia, los alquileres, tema de debate, así arrancamos. La consecuente caída de la economía que en los últimos años venía afectando al mercado inmobiliario se agravó exponencialmente por los efectos de la pandemia. Hay en Argentina 9 millones de inquilinos, gastan al menos la mitad de sus ingresos en su vivienda. Ante la crisis, el gobierno nacional extendió los contratos, congeló los alquileres, suspendió los desalojos de quienes no pueden pagar su alquiler o crédito hipotecario y sancionó una nueva y discutida ley de alquileres. Sin embargo, inquilinos y propietarios están preocupados por el día después, cuando deban renovar sus contratos y actualizarse los montos hoy congelados. Por estos días, el dólar, que siempre es noticia, se metió en la compra y venta de propiedades. Los dichos del presidente y la ministra Bielsa, que cuestionaron la dolarización del mercado inmobiliario, desató la polémica. Lo cierto es que la caída del peso, con la consiguiente escalada del dólar blue, el cepo y la falta de créditos accesibles, frenan la reactivación inmobiliaria y dificultan el acceso a la vivienda propia. ¿Cómo se negocia un contrato de alquiler en la actualidad? ¿Cómo acceder a la casa propia con la caída del ingreso y sin créditos? ¿Es posible especificar el mercado inmobiliario? Ahora, en Plan A, el techo entre la crisis y la incertidumbre. Para compartir opiniones, debatir, Nire Roldán, que hace muchos años trabaja por los derechos de los inquilinos desde Concejalía Popular. Bienvenido, Nire. Andrés Gariboldi, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario. Tema alquileres, tema propiedades. Vamos a analizar todo, ¿eh? Claudio Suchovicki, economista, analista, que ya está también en contacto con nosotros. Hola, Claudio. Gracias por sumarte a este debate. ¿Cómo estás? Al contrario, placer saludarlo. Bien. Escuchaste el informe, el intento del gobierno por especificar, por imponer el peso en operaciones que se manejan históricamente con el dólar. Las últimas medidas que ha dictado el gobierno nacional para estimular a la construcción, dar beneficios, pasarse a pesos, que el mercado inmobiliario se especifique. Obviamente también el tema alquileres, que tiene que ver con el objetivo de mucha gente que no lo logra. ¿Cómo ves el panorama actual, Claudio? ¿Qué primer análisis nos podés realizar? Mira, siendo sábado a la noche, voy a espolear, y perdón que sea autorreferencial, me voy a espolear una nota que publiqué que va a salir mañana domingo en La Nación, porque precisamente quiero referir, que es, a veces no alcanzan con las buenas intenciones. La vida no es solo intenciones o propósito. Claro. La vida también es ejecución, que puedes hacerlo. Entonces, me parece que fomentar la construcción, que son las últimas medidas que quisieron hacer, y fomentar cualquier fortaleza de la moneda local, incluso para mí festejando, bajando impuestos o incentivando a que suceda, es el buen camino. Están en el buen camino. Ahora, ¿lo van a poder lograr? Para mí no, porque el problema es otro. El problema no es solo de dinero o no es solo de que me bajes un punto o dos impuestos. Es de credibilidad y de confianza de que las reglas se mantengan estables en el largo plazo. Y en la nota yo reflejaba un ejemplo de Adrián Baenza que me parecía muy bueno. Perdón que lo esté adelantando, espero que no se enoje conmigo de, sí, que sale mañana, pero es un juego que lo hacía en el foro de ustedes. Era, imagínate que yo especifico, compro una propiedad que vale $100,000, sí, que son 13.500.000 pesos. Entonces, Adrián Baenza, un ejemplo que es buenísimo, es cuánto te cuesta, cuánto tiempo tardás en contar ese dinero. Claro. Entonces, para diferenciar los números grandes, en realidad él te enseña a leer los números grandes, dice contar hasta uno lleva un segundo, contar hasta dos, dos segundos, contar, sí, hasta tres, tres segundos. Fíjense tranquilo que no lo voy a hacer tan largo. Contar hasta mil
te lleva 12 minutos. Ahora, si quiero contar hasta 1 millón, te lleva 12 días. Y si quiero contar 1.000 millones, te lleva 32.000 años. Imposible. Entonces, imagínate que yo voy a negociar, voy delante del escribano, llevo una, no sé, tengo que pagar 13.500.000 pesos. Dicho esto, necesito en billetes de 100, si me pagan en fajos de billetes de 100, necesito un día y medio para contarlos. Y el otro, la otra parte, cuando lo recibe, otro día y medio. Me parece que hay cosas que, por más que uno quiera hacerlas, ¿no? Como decían recién ustedes, el informe de la ley de alquiler, por más que vos tengas una buena intención, no necesariamente el resultado va a ser bueno. Lo mismo, bajamos impuestos para las retenciones para que tratar de que entren dólares a la Argentina, para que el campo liquide dólares. Y vos le Sí. preguntas, bueno, ¿cuánto cobraban antes? 52. Con esta baja de impuestos, ¿cuánto van a cobrar? 55. Ah, ¿van a vender? No, porque el motivo por los que no vendían no era ese. Era porque después, cuando cobro los pesos, ¿qué hago con esos pesos? ¿Qué aplicación tengo para esos pesos? No es que cambie ese sentido. Para colmo, Claudio, cuando se suceden medidas, el cepo, luego el super cepo, las restricciones. Ese objeto ya hasta psicológicamente se transforma en algo más deseado, en este caso el dólar al que la gente no puede acceder. Entonces vamos por dos caminos paralelos que no, nunca se van a unir, ¿no? Es que el problema no es el dólar, sino simplemente la ponderación del peso. Porque un comerciante puede ahorrar en mercadería, o un productor puede ahorrar en mercadería. El campo puede ahorrar en soja. De hecho, ahorra en soja y utiliza la soja como moneda de pago. Cambio el tractor, compro fertilizantes. El que tiene mucho dinero quizás puede ahorrar en metro cuadrado, porque dice, mira, el metro cuadrado tiene un valor histórico, tiene un valor de realización, no va a valer menos de lo que cuesta fabricarlo, Sí. producirlo. Con lo cual hay un ahorro y en la mente del argentino, bueno, vos tenés especialistas ahí que saben mucho más, no me voy a meter en ese tema, pero la concepción de ahorro por ladrillo propio. Ahora, las clases medias bajas no pueden ahorrar en leche, o no pueden Claro. ahorrar en nafta, o atesorar latitas de atún. Se fuman Entonces, los ¿qué hacen? pesos. 100, de 200, de 300, de $400. Es Sí. el único mecanismo de preservar valor. Por eso no Bien. es que es una inversión, es solo preservar valor en un momento donde tu moneda no vale. Claudio, y porque vamos a tratar el tema alquileres, ¿qué pensás de la intervención del Estado, de regulaciones, de defender al inquilino, la parte más débil? ¿Qué resulta de esto? Me va a pintar ideológicamente, pero me gusta mucho la frase de Milton Friedman, que dice, vos nunca tenés que medir la política por las intenciones, sino por los resultados. Perdón que me en tierra rosarina con el Sí. fútbol, pero yo siendo fanático de Estudiantes de La Plata, más me gusta esa frase. Claro. Más resulta me gusta esa frase. Entonces, te digo, puede ser que haya intenciones lógicas por el momento que estás viviendo. Ahora veamos los resultados. Vos tenés especialistas ahí. El Sí. resultado puede generar confianza entre el que contrata, entre el dueño de una propiedad y su inquilino. Eso le genera estabilidad y largo plazo, aumentó la oferta de productos. La oferta de productos, la única manera de que baje el precio es que haya más vendedores que compradores. Hay Sí. más vendedores, hay más oferentes que compradores. Preguntas, porque hay gente que ahí sabe más que yo. La sensación cuando miro los resultados y miro los reportes es que no, que la intención pudo haber sido, lo entiendo, desde la política, pero desde los resultados. Cuando vos querés sobreregular una economía, lo que generalmente es espantar. El que convence, seduce. El que te cuenta un plan a 3 años, seduce. El que te quiere imponer, me parece que espanta. Bien, mire, Roldán, el impacto. ¿Escuchaste a Claudio? Escuché, Claudio, sí, creo que ¿Qué habría está que. ocurriendo en el mercado ahora de alquileres, de los precios, de la oferta de inmuebles, No, pero me de la gusta. confianza entre propietario e inquilino? ¿Qué está pasando? Ahora te contesto eso. Me gustaría primero contestar un poco lo que dice. Habla de la dolarización Sí. y todo este debate, peso-dolarización. Se dolarizó en 1976, Sí. entramos en un sistema con Martínez de Hoz, donde la valorización financiera fue buena y quizás desde el punto de vista de Milton Friedman, que estaba planteando, que era un poco el de Martínez de Hoz también, en ese concepto se puede decir que fracasó en la República Argentina. O sea, lejos de apropiarse de ese concepto para una cosa buena, en la Argentina no hubo buenos beneficios con mayor cantidad de inmuebles, con que los argentinos tengan vivienda. Eso no pasó. Ajá. Lejos de pasar eso, hubo un achicamiento de la capacidad de ingreso de los argentinos a la vivienda Bien. y hoy es casi inaccesible ingresar por el valor del dólar. Quiere Bien. decir que esa economía, primero, leámoslo en términos críticos. Bien. En segundo. Claudio, la apreciación de Nire aquí, ¿qué te sugiere? No,
Son puntos de vista. Yo no comparto nada lo que dijo, porque en el fondo, si lee bien o escucha a Milton Friedman, no tiene nada que ver con Martínez de Oz y en esta época, y mucho menos en una aplicación de un modelo argentino. Pero es un debate que no tiene sentido. En el año 70, la verdad, que va a generar más, pero no importa, la verdad, prefiero no entrar. Está bien. Lo que dice tendrá razón, sigan así, está perfecto. Nos está yendo bien. Bien. Termino la idea. Volvemos al tema, pero antes vamos a presentar a Andrés Gariboldi también. Así de a uno va participando en este ida y vuelta también con Buenos Aires. Ponemos a analizar con las medidas, con lo que dijo Claudio, lo que sostiene Enire. ¿Qué está pasando en el mercado rosarino, Andrés? Mira, coincido plenamente lo que está planteando Claudio. El mercado rosarino en el tema de alquileres, y te diría que el mercado en la República Argentina está pasando un momento sumamente crítico. Venimos. ¿Por qué? A ver, ¿cómo describirías ese momento crítico? ¿Cuáles son los factores? Mira, Claudio hablaba del tema inseguridad, del tema definición política. En nuestra región, en los últimos 180 días, el mercado de alquileres tuvo 5 intervenciones. Decreto 320/20, la cual nuestro colegio y el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios lo aplaudimos, lo considerábamos que era necesario, arrancábamos con la pandemia, era un elemento que realmente necesitaba el Estado. A los 90 días tuvimos la sanción de una nueva ley de alquileres, 27.551, con una nueva intervención, prorrogando los plazos, planteando distintos tipos de intervenciones en lo que respecta a forma de actualizaciones. Claudio mencionó el resultado, esa palabra. ¿Qué trae como resultado todas estas regulaciones? ¿Qué está pasando hoy día? Hoy en el mercado, ¿qué es lo que está pasando? Muy simple, el mercado de alquileres está disminuyendo y el propietario que antes tenía un inmueble en alquiler lo está llevando al mercado de venta. ¿Razón de eso? Y son estas 5 intervenciones que te estoy planteando. Bien, esto marca también el rumbo, ¿no, Claudio? El rumbo económico, estas medidas, ¿hacia dónde vamos? Yo no lo sé y no tengo la respuesta, perdón, no estoy a la altura de las circunstancias presos, porque en el fondo no es una discusión económica. Mientras, repito, en cualquier charla de amigos o lo que planteaban recién en la primera intervención, si vos tenés que discutir de pasado y tenés que discutir de política y la verdad no estás evaluando un proyecto, vos tenés una economía cuando hablas de 10 minutos que te da un cliente para hablar, 10 minutos estás hablando del proyecto y del futuro y lo lindo que está la obra y lo bueno que va a ser esto. Bien. Si me la paso hablando que tuvo la culpa tal, la culpa otro, la verdad que no me parece constructivo. Yo creo que el problema que tiene la Argentina hoy tiene que ver mucho más con la política, con la credibilidad, con un rumbo fijado y con que estemos de acuerdo en las cosas básicas, y me parece que no estamos de acuerdo en las cosas básicas. En materia importante, credibilidad en la economía, ¿eh? Podés dictar medidas muy lindas, pero si no hay credibilidad, Claudio. Credibilidad en la palabra, que no se devalúe la palabra, que un día te digan una cosa y al otro día te digan otra. Sin dudas. Ari Milstein se suma a este debate, desarrollador inmobiliario. ¿Conocés ambos negocios, los alquileres, las inmobiliarias, pero también el desarrollo inmobiliario, la construcción? ¿Qué estamos viviendo en este momento? ¿Convive el boom inmobiliario? Se nota en Rosario, construcción, a la par tenemos problemas con los alquileres. ¿Cómo ves este particular momento con medidas que toma el gobierno, Ari, este combo? Bueno, recién lo escuchaba Andrés y coincidente con Claudio. A ver, está todo comunicado en cierta forma. Lo que afecta al mercado de alquileres, que como lo venimos hablando constantemente, cualquier intervención estatal que regula el mercado, a mi criterio no es buena, porque el mercado se regula solo por oferta y demanda. Pero bueno, como decía Andrés, bueno, hay propietarios que están sacando los alquileres de cartera y los llevan a venta, pero a su vez eso también influye en el desarrollo, porque hoy es muy difícil convencer a un inversor de que invierta en un producto inmobiliario que después lo va a llevar a una renta futura. Digamos, está todo comunicado de alguna manera. Claro, y este intento del gobierno de especificar el sector inmobiliario, ¿cómo lo ves? Mira, la verdad que Rosario siempre, a diferencia de Buenos Aires, fue un mercado relativamente especificado. Siempre hemos trabajado en peso con índices. ¿Se diferencia en esto de Buenos Aires? En ese sentido, sí. Lo que pasa que, bueno, creo que uno de los grandes problemas, que lo decía Claudio recién, es esto, es la credibilidad y el cambio de escenario en el día a día. Claro. Proyectás con algo que, a ver, es como un poquito todo esto, que ya no sé, lo vamos a hablar, de las normativas nuevas, pero es como que estás proyectando en un momento determinado y después demoran mucho tiempo en ponerse en ejecución. Sí, sí, sin duda, sin dudas. Bueno, pero Claudio, estas medidas, el Banco Central está en boca de los economistas todos los días por la escasez de reservas,
La pandemia mezclado con la recesión que tiene la Argentina. Para brindar un contexto, ¿no?, a estos temas, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué futuro, qué mediano plazo ves, Claudio? No sé, repito, depende un poco de la credibilidad que tengamos y de que nos juntemos, que estemos de acuerdo en las cosas básicas. Sí. El central está atajando penal, insisto, hoy dijo, o terminó diciendo esta semana, perdón, que va a atajar la brecha cambiaria vendiendo bonos que tienen en reserva, y los bonos los va a vender con un descuento del 14% anual. Indirectamente, como se está financiando al 14% anual. Hace dos semanas reprogramamos la deuda diciendo que 10% era carísimo, sí, y que el gobierno estaba haciendo bien, y ahora vende los bonos con un 14% de baja. Eso, claro, es lo que genera incertidumbre. El hecho de que te vayan cambiando las reglas, hoy podés, hoy no podés, y eso, cuando vos te cambian las reglas, te paraliza. Te genera, y cuando te paralizas no te querés mover. Por eso me parece que ni siquiera lo puedo criticar, porque vos decís, bueno, ¿qué harías en ese lugar? Y no, la verdad es que está atajando penales, porque tiene un penal todos los días del contexto global, de sanitario, pero la verdad es que las señales que están dando, un día para un lado y al otro día para el otro, lo que hacen es, este partido no lo juego, prefiero mirar abajo. Mirá, yo aprendí después de mucho tiempo y de muchos errores, que cuando dos elefantes se pelean, vos lo único que tenés que tratar de hacer es no ser el pastito que está abajo. Sí. Primero que se pongan de acuerdo y después veo si arriesgo. Lo que sí creo que estamos educando de otra manera, y para mí es lo más complicado, y perdón que estoy ahora así corto de tiempo, pero el punto es el siguiente: ¿cómo educamos a nuestros hijos? Claro. En función de la rubro de ustedes, de lo que quieren hablar, de las propiedades. Yo soy hijo de inmigrantes y mis inmigrantes me ponían en la cabeza la importancia del techo propio. Sí. Y del ahorro, 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 crédito, 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 estabilidad, estabilidad. Porque eran un pueblo errante que necesitaban un lugar para aferrarse y el techo propio era un logro. Sí. La verdad es que yo educo a mis hijos de otra manera y eso no creo que esté bien. Yo le digo, mira, ¿sabes qué? En Argentina la propiedad privada no está bien vista. Claro. No está bien vista. Te ponen impuestos, fíjate, vos decís, le bajan bienes personales al que invierte en la construcción. Y por otro lado están debatiendo, bienes personales no existían, te habían prometido que lo iban a sacar, sí, con lo cual lo subieron ahora. Y además están discutiendo al mismo momento un impuesto a la riqueza. Entonces vos mirás y decís, y la verdad es que en Argentina no te conviene ser dueña, porque no sabés si sos dueño. Claudio, y vos mencionaste dos temas, ahorro, ahorro y crédito. Gente que pueda hacer una diferencia, hoy casi nadie puede ahorrar, pero ¿cómo defiende su dinero? ¿Cómo ahorra y cómo acceder al crédito a aquel que lo necesita? Ahí está en el debate inicial. Si te conviene, ¿por qué no especificar o si querés especificar? Dale, bárbaro. Yo especifico. Vendo $10,000, me dan, vamos a suponer que uso el contado con liquidación, me dan 1.300.000 pesos. ¿Qué hago, sí, con los pesos? Y pone un plazo fijo. ¿Y cuánto te rinde un plazo fijo? 29-30% anual. ¿Y cuánto es la inflación? Este año fue del 40 y el próximo año para mí va a ser más. Entonces pierdo plata, sí, perdés plata, no te conviene. ¿Y entonces qué hago? Y podés comprar algo que ajuste por inflación. Sí, pero la inflación real no es la que yo vivo, porque hay un montón de precios, claro, que realmente no es que te están mintiendo en el índice, sino que te reflejan precios que no son reales. Por ejemplo, entrada al cine, espectáculos deportivos. Claro. No hay una suba de precios porque hubo. No, con lo cual, la inflación no refleja la verdadera inflación que yo tuve, con lo cual no me protege. Entonces, dame un activo que me proteja, que yo me valga la pena tener pesos. Y eso es lo que pasa, ¿no? No hay demanda de pesos, porque no tengo lo que hacer con los pesos. Se deprecia un montón. Fíjate el IFE, para mezclar un poco el tema. Sí, sí. 10.000 pesos, el poder de compra que tenían 10.000 pesos en marzo, hoy son menos de 8.000. Si claro, sigo la canasta de alimentos, porque ellos gastan solo en alimentos. Entonces, desde ese punto de vista, vos decís, ¿hay algo que me cures contra esa depreciación? ¿La plata tiene? No. En ese caso, por eso no tenés demanda de pesos. Y ahí se terminan todas las discusiones. Claudio, sabemos que estás con los tiempos ajustados, así que te agradecemos por este contacto, por este diálogo que mantuviste con Plan A. Al contrario, un placer. Gracias por la oportunidad. Claudio Suchovicki, aquí en Plan A. Hacemos una breve pausa para debatir alquileres, el mercado rosarino, la posibilidad de invertir, qué se desarrolla. ¿Hay un boom inmobiliario? ¿La ley de alquileres benefició o perjudicó a aquel que pretendía defender? Debate abierto en Plan A. Pausa. We'll be right back.
Argentina, la economía, los problemas, las confrontaciones, es algo que conocemos desde siempre, ¿no? Que recrudecen cuando hay situaciones de crisis como la actual. Paréntesis, porque viene bien una buena recomendación este fin de semana, sábado por la noche, domingo, reuniones acotadas, pero en casa, ¿eh? Y compartiendo una buena mesa, Mar Azul, la pescadería por excelencia de Rosario. Ya la conocés, si no, no te pierdas esta rotisería, pescadería, que tiene pescados de río, de mar, frutos de mar nacionales importados, una excelente atención, cocina en vivo, paella elaborada a la vista con muchos mariscos, rabas, en fin, fiesta de colores y sabores que llegan también a todo Rosario. Funes Roldán, 438.400, línea directa Mar Azul, sin dudas, llegás a buen puerto. Bien, profundicemos, yo me corrijo, es un boom de la construcción, porque inmobiliario, Andrés, no hay. Caído ya desde hace varios años, ¿no? Sí. El tema de escrituración, realmente la situación es muy, muy caótica, muy mala en ese sentido. Venimos muy golpeados año claro. 2019 y 2020. Para colmo nos golpeó la pandemia. Exactamente. No es que como otros países, que esto lo sorprende, aquí veníamos de una crisis fuerte. Sí. Sí, sí, seguro. Realmente el contexto que estamos viviendo es sumamente delicado y la verdad que me parece que cabería una reflexión, ¿no? Cuando decimos sí. 42% de pobres sí. dentro de la ciudad de Rosario, o el Gran Rosario. 13% de desocupados, sin contar los planes sociales. Sí. Realmente lo que necesitamos es poner creatividad. Cuando dijiste que hay muchos que deciden quitar del sector de alquiler para ir a la operación inmobiliaria, la compra-venta, sí. Especificame un poquito más, ¿qué está ocurriendo, Andrés? Mira, te lo quiero desmenuzar con un ejemplo concreto. A ver. Nelly, una clienta nuestra, panadera, que trabajó durante 40 años de su vida, sí. compró dos departamentos de pasillos, los dos los tenemos alquilados. Sí. Marzo 2019 pagaban 11.000 pesos mensuales cada uno de los departamentos. Hoy siguen pagando y van a seguir pagando hasta febrero 2021 11.000 pesos. ¿Mientras tanto? Ella va a cobrar 22.000 pesos más su jubilación. No le alcanza para pagar el geriátrico. Y, perdón, invirtió en la ciudad, claro. dejó los dólares acá, sí. Generó fuentes de trabajo. ¿Qué efecto trae esto entonces? El efecto trae, dice, Andrés, vendémelos. Claro. No quiero tener más estos inmuebles, no me sirve. Si esto se mantiene en ir, entonces habrá menos propiedades para ofrecer, menos viviendas en alquiler. Pero lo que pasa, la pregunta a eso, yo puede ser así como él dice, como dice Andrés, la pregunta es, ¿quién lo va a comprar si tuvimos la menor escrituración histórica claro. desde hace bastante tiempo? Hay un problema que es mucho más grande, agravado por el COVID. Y el problema de la vivienda y de los alquileres es el problema de los inquilinos. ¿No le están aumentando los alquileres 50... con esta ley, con el decreto? ¿No están ya apreciando aumentos? No. En primer lugar, la ley... ¿Un efecto contrario al buscado? Hay dos cosas. Hay algo que hay que aclarar. La ley nacional de alquileres, 36 años peleando por una ley nacional de alquileres que no permita la indexación en los contratos, sí. que la solución no sea ajustándole al inquilino, no sé a quién hay que ajustarle, cómo arreglar la economía, pero no puede ser. Antes se pagaba el 18% del salario en alquiler, hoy se claro. paga más del 50%. Claro. Eso hay que cambiarlo. Sí, el problema es de la economía global. Bueno, veremos qué hacemos, preguntémonos por qué sucedió eso. Segundo tema, la ley que vino a hacer, a poner un ajuste anual de los contratos de alquiler. Nos parece que es saludable. La ley nueva le va a dar muchos cambios y permite el acceso a muchísima más gente al alquiler en términos de ensanchamiento de derechos. Segunda cuestión, el decreto de necesidad y urgencia protege a los inquilinos, evitando el desalojo, congelando los valores. Es una protección a las personas que si no van a estar en la calle, ¿a dónde van a ir? Ahí bien dice. ¿Es saludable, Ari? No coincides, me parece, con esa visión, ¿no? No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, digamos, en beneficiar a una parte del segmento de la población en detrimento de otra. O sea, creo que hay que buscar un punto intermedio. Sí, estoy de acuerdo en quien haya leído en la cinta Lep, El Cisne Negro, creo que es el mejor ejemplo de lo que nos está pasando, ¿no? Inesperado totalmente. Creo que nadie tenía el librito y que hay que buscar soluciones en el momento. Pero. Hay que promover la inversión, claramente claro. hay que promover la inversión. La construcción genera, una obra genera 90 rubros y dentro de esos 90 rubros 500, 600 puestos de trabajo permanente. ¿Y crees que estas medidas van a alentar, generar condiciones para construir?
¿Cuáles medidas? ¿Las anunciadas ahora? Sí, los últimos días. Mirá, estímulos para del dólar pasar al peso y así volcarla a la construcción. Mira, lo veníamos charlando, las medidas son bienvenidas, obviamente, porque siempre es mejor tener algo que nada. Lo que yo creo que son insuficientes, por un lado, sí. Me parece que hay que tener un plan mucho más concreto y completo y no medidas así espaciadas. Sí. Y por otro lado también, ya lo hemos visto en otras situaciones y en otros anuncios, por ejemplo, créditos intermedios para la construcción y demás, que los tiempos de implementación se hacen muy largos. Claro. Y cuando se logra la implementación de esa medida, quizás hasta cambió el gobierno o fueron distintas las condiciones económicas. Entonces, sí. Me parece que hay que trabajar más rápido sobre eso. Bien, bien. Andrés, Te hago una acotación respecto a lo que estaba diciendo. Sabes que tengo sensación que ambas partes tienen razón. Nelly, porque compró algo y hoy su ingreso pierde frente a la inflación. Pero también el inquilino, el temor, porque está con lo justo. Mucha gente no puede pagar siquiera el alquiler. Claro, pero fíjate qué es lo que está pasando. Estamos hablando de un gran vencedor y un derrotado. Lo que está diciendo Nire tiene una parcialidad que es la siguiente. Él habla de la palabra alquiler. Sí. La palabra alquiler entre los años 2017 y 2020 aumentó el 85%. Mm. La tasa general de inmueble, el 180%. Claro. El impuesto inmobiliario, el 113%. Las tarifas, el 357%. Entonces, sí. ¿Subió el alquiler o lo que subió es la presión tributaria por parte del Estado provincial, nacional y de tarifa? Entonces, no vayamos contra aquel que durante los últimos 40 años sí. Fue el que dio la solución de vivienda en la región. Claro. O sea, el que invirtió en inmuebles. ¿Nire? Es algo muy grande lo que tenemos que hablar como para no tener tiempo para expresarlo, ¿no? Pero en primer lugar, bien dice él, eso que sucedió, imagínense lo que pasó entre salario y alquiler. El inquilino desesperado, o sea, hay una solución urgente a resolver. Hay millones de personas con ese problema. Es un alivio lo que pasó con la ley de alquileres. Primer punto. Entendemos que a mediano y largo plazo hay que buscar otras soluciones. Yo creo que hay que trabajar por la construcción en pesos. Comparto el criterio del gobierno. Yo, más allá de lo que haya dicho el economista, creo que hay que pensar en eso. Hay que consolidar modalidades de ahorro, pero este problema no es solamente aquí. Esa burbuja inmobiliaria de muchísimos inmuebles, ¿para quiénes? Ajá. ¿Para quiénes son esos inmuebles? ¿Para quiénes son si esos no hay ciudadanos inmuebles? Que lo puedan comprar. ¿Es para la especulación inmobiliaria, para el turismo, para qué? No, yo no creo que sea. A ver, hay demanda habitacional. Hay un universo hay muchísima muy grande demanda también. Habitacional y coincido. No estoy en contra, porque quiero que dejar aclarar esta posición, que no es que estamos a favor del propietario y en contra del inquilino, claro. A favor del inversor. O sea, tal cual. Tenemos que buscar una solución integral. Yo creo que por ahí también, como Estado, me preocuparía más por generar a la población en general, que quizás sean inquilinos o no, un mayor ingreso per cápita, que hoy estamos prácticamente en uno de los ingresos per cápita menores del mundo, y que tengan mejores condiciones, digamos, para poder tener acceso. Vuelvo, no es que uno defiende parcialmente un lugar o otro, sino tenemos que buscar una solución parcial, porque de otra manera también las inversiones que podemos tener en el país, y vuelvo, sí. Y que generan trabajo, se terminan yendo afuera. Entonces, complemento yo las quiero en mi país, decís. No las quiero. Complemento algo lo que dice él. Yo creo que ellos construyen quizás bien y plantean que el Estado los acompañe, pero construyen para personas que le van a alquilar a terceros inmuebles para que alguien tenga muchas propiedades y los alquile. Eso no va, hay algo, no está llegando al ciudadano común la posibilidad del acceso al trabajador, los gremios con los desarrolladores inmobiliarios y construir y hacer que más personas tengan acceso, sino cada vez menos. No, pero tiene razón, pero tiene que ver con esto mismo que venimos hablando. No se generan las condiciones para que ese locatario de hoy pueda ser mañana el propietario. O sea, en un país donde no tiene acceso al crédito. Donde hace 20 años no tenemos crédito hipotecario, es imposible que ese tipo se compre una vivienda. Entonces, vamos a vecinos. En los últimos 4 años se fugó muchísimo dinero. Perdón, pero no nos vayamos a Estados Unidos ni a Europa, estamos lejísimos. Vamos a vecinos de acá al lado. Tienen crédito hipotecario, inflación del 3%. Uruguay, Chile, Paraguay. Inflación del 3%, clase media ascendente, que hoy está ahora, empezando a comprar. Con estas medidas de cerrar los caminos hacia el dólar, ¿se hace más fuerte que nunca esta frase de invertir en ladrillos es un negocio duradero? ¿Es lo que conviene? Bueno, vamos a tener discusiones filosóficas en cuanto a esto, pero yo lo que digo, la inversión en ladrillos está comprobado matemáticamente, en los últimos 20 años fue el mejor resguardo de valor frente a un montón de canastas de moneda. Sí. De todas maneras, ¿se puede invertir en ladrillo en pesos? Se puede invertir en pesos, sí. Nosotros no estamos diciendo que no vendemos en pesos, digamos, hay que buscar un formato. Vos marcaste la diferencia con Buenos Aires, que parece que está más radicalizada. Sí, siempre fue un mercado más dolarizado, en cierta forma. Pero digo,
Si buscamos la solución parcial para un lugar u otro, vamos a perder todo. Lo que tenemos que encontrar es un punto intermedio donde los dos sectores, los dos, los tres, los 10 sectores que participen, seguro, ganen. ¿Cómo se llega a un acuerdo? Porque acá está flotando la sensación de que hay un enfrentamiento. Y en realidad hay dos partes que se ven perjudicadas. ¿Cómo se llega a un acuerdo, Andrés? Mirá, yo creo que con diálogo. Nosotros estuvimos reunidos con la ministra María Eugenia Bielsa, antes que se prorrogara el decreto, la que nos planteó claramente ella de que ni ella ni el presidente eran partidarios de la renovación de este decreto. Sí. Tuvieron 180 días para ponerle creatividad, para ponerle, digamos, algo nuevo, alternativas, y realmente terminaron renovando. El decreto que determina suspensión de desalojo y congelamiento hasta enero. Exacto. De los alquileres. Y la prórroga de todos los contratos que vienen desde marzo 2020. La verdad que... ¿Por qué no cumplieron con lo prometido? ¿Qué te parece? ¿Qué conclusión sacás? Mira, nosotros le venimos llevando una encuesta que realizamos dentro de nuestro departamento de estadística junto con la UNR en la segunda circunscripción de Santa Fe. Sí. Y septiembre 2020, el 94% de las viviendas estaban abonadas, o sea, teníamos una morosidad del 6%. Ajá. Y el sector comercial, el 90% estaba abonado, o sea que solamente había una mora del 10%. Realmente lo que nosotros planteábamos era, vamos a una segmentación, sí, vamos a apuntar a realmente aquellos que no han podido abrir por distintas circunstancias. Claro. Un salón de fiestas infantiles no está en condiciones de poder pagar un valor locativo. Sí. Un gimnasio que está funcionando o funcionó muy mal. Pero no generalizar, vos. Pero decís, no una generalización. La, bien, generalización termina perjudicando al que se quiere beneficiar. ¿Sos de la idea de mantener suspensión de desalojo, congelamiento de alquileres, más allá de estos límites? Nosotros estuvimos reunidos con María Eugenia Bielsa, con todas las organizaciones, con inclusive los corredores inmobiliarios, y planteamos con mucha claridad que había que llegar a octubre, el 1 de octubre, con una solución y que no haya esta disparidad, aumentos del 50, 60%, 80%, eso había que evitarlo. Bien. Había que llegar. Sé que hay corredores inmobiliarios, como con ellos hemos estado dialogando y llegando a acuerdos, pero el 50% del mercado inmobiliario está en negro. Eso hay que resolverlo también. La economía en negro es muy fuerte en el mercado inmobiliario. Resolviendo esas cuestiones, se puede llegar al 1 de febrero sin que se vuelvan a congelar, sin que se vuelvan a prorrogar, porque hay que pensar seriamente en que hay gente que es expulsada a la periferia, a la calle, a las pensiones. Estamos, sí, hablando de esos actores. Sí. Millones de personas. Hay que pensar política pública para el conjunto de la sociedad y no para un sector. El sector que pueda pagar. Seguro. Aquí hay mucha gente que no recibe ingresos, 10.000 pesos, ¿qué va a alquilar esa persona? Ari, a la par, vos estás en el mercado, dirigís una empresa de construcción, hay trabajo, hay edificios que se construyen, ¿no? Parece un fenómeno llamativo en una crisis tan profunda como la que vive. ¿Cuáles son los factores, por ejemplo, para que en Rosario sigas construyendo edificios? No, fundamentalmente la devaluación, o sea, hoy tuvimos una baja en costo en dólares por metro cuadrado importante, claro, que ronda alrededor del 25-30%. Las empresas trasladaron los valores de costo. Construir hoy es más barato, entonces. Construir es más barato. Y también por eso se está dando un fenómeno muy importante de migración del urbano al suburbano. Ajá. Mucha gente se está haciendo... ¿Cómo es ese fenómeno? Porque la expulsión era del centro hacia afuera, especialmente hacia el oeste, la construcción de barrios. Creció mucho Rosario en ese sentido. ¿Y hoy qué está pasando con la pandemia? No lo podemos dejar de lado. No, bueno, hoy se está dando fuerte, pero en todo el país, no solamente a Rosario, de vuelta una migración fuerte de la zona urbana a la suburbana. Ajá. A estos barrios abiertos o cerrados. Sí. Pero digamos, donde la gente puede adquirir un lote y construirse su casa, aprovechando en cierta forma la baja del costo de construcción. ¿Y hay actividad en este sentido? Hay actividad, sí. Bien, bien. La pandemia, Andrés, el impacto que tuvo, a ver, sector comercial, algo nos anticipabas. Sí, sí. Hizo un desastre, ¿no? Eso. Realmente muy importante. Muchos locales que quedaron deshabitados, que salieron. Hoy realmente es un buen momento para alquilar, si uno puede alquilar, porque se consiguen excelentes precios. ¿En qué lugares? Hoy encontrás locales en Peatonal Córdoba, que, sí, te diría de que en el 2019 era casi imposible. Claro. Pero la verdad que creo que lo que tenemos que ver un poco más adelante... Los propietarios se ajustaron a esta realidad, entendieron la realidad, como vos decías, bares, restaurantes, estas actividades que están prácticamente cerradas. En elevadísimo porcentaje. La gestión que hicieron los profesionales del colegio llegaron a acuerdos muy por encima del decreto. Bien. El decreto planteaba el no pago, pero sí que te quedaba la deuda. Claro. Nosotros, en la gran mayoría de los casos, lo que se consiguió fue una quita, buscar un punto intermedio y que fuera una acción repartida entre lo que
se podía pagar, bien, propietario y locatario. Mire, 10 segundos para cerrar. 7.300 locales comerciales cerrados, hace falta que se reflexione, se busque, sí, una salida, que no esperen que haya departamentos muy, muy vacíos, claro, que haya que pensar seriamente en grabar lo ocioso y pensar de dónde se juntan los recursos para que la gente pueda tener un lugar donde vivir. ¿Y cuál es un mensaje a propietarios? A los propietarios que reflexionen, inquilinos, que hagan acuerdos directos con el inquilino, que traten de cerrar acuerdos, bien, con los corredores inmobiliarios para que no se le cobren demasiado. Hay que entender que el problema de la pandemia es un problema de todo el mundo, bien, y hay que salir en conjunto de este problema, no de otra manera. Bien, muchas gracias de Concejalía Popular, Nire Roldán, del COSIR, del Colegio de Corredores, Andrés Gariboldi, Ari Milstein, del Grupo Desarrollador G70. Muchas gracias por el aporte. Gracias, invertir en ladrillos hoy, por lo menos, sabés que vas a mantener, ¿no?, tus ahorros, ¿no? Sí, sí. Indudablemente. Convencido. Gracias. No, gracias a los tres, ¿eh? Gracias. Gracias. Corte breve y nos abocamos a la salud, ¿eh? La alimentación, las emociones, lo que combate nuestra salud, el estrés también, además de la mala alimentación, la falta de actividad. Quédate, va a ser muy interesante. Pausa.